Habrá gentes que sí estén así, pero hay otras gentes que son como que indiferentes, como que les vale si está, no pasa, no pasa, o sea, que no les duele nada, pero porque no les preocupa nada. Bueno, a lo mejor erróneamente pienso que siempre te tiene que doler algo porque estás pues preocupado sí. De algo, ¿no? Pero o no tienen el dinero suficiente como para poder darse una terapia de este tipo. No son caras, Daniel. No es caro, o sea, la verdad no es caro en comparación, digo, de lo que yo debería de cobrar. Lo que yo cobro no es caro. Hago algunas consideraciones con algunas personas que me lo llegan a pedir. Y sí, o sea, me soy flexible. ¿Tú puedes decir el costo? Yo cobro 400 pesos por mi terapia de más o menos de una hora, en la cual trabajo lo que es el ajuste quiropráctico, la alineación de columna, la reflexología, el masaje terapéutico, trabajo lo que es la electromieloestimulación, y la aplicación de ventosas en toda la espalda. No nada más las aplico fijamente, sino que yo trabajo con toda la espalda, quito toda la tensión y de esta manera el paciente siente a gusto. Y al final, cuando el paciente me lo permite, pues sí, se les da algunas manipulaciones de reflexología y con esto completamos mi terapia. Yo creo que si las personas de su gasto diario ahorran, ay, no soy muy buena para las matemáticas, pero creo que si ahorran entre 12 y 14 pesos diarios, son 400 pesos al mes. Imagínense, muchas veces en una Coca-Cola, en unas papitas, en algo, no sé, no se diga la gente que fuma. Ahora los voy a criticar porque ya no fumo. Pero se gastan mucho más, que si guardan esa cantidad, 12, 14 pesos diarios, lo guardan. Al final del mes tienen 400 pesos que se van a dedicar para estar bien. Para ellos mismos, sí. O sea, realmente si se ponen a ver, ¿en qué nos gastamos 12 pesos, 13, 14 pesos diarios? A veces pueden andar en las bolsas uno de mujer y están ahí abandonados y se entera uno, ¿no? Claro. Esto reflexión lo hago a manera de que se den cuenta que vale la pena guardar o ahorrar para que una vez al mes pues te des un apapacho, ¿no? Fíjate, tú me preguntabas hace un momento con respecto a la gente de la tercera edad. Quiero decirte que la gente de la tercera edad son mis consentidos. Son la gente que requiere de una atención, porque a veces son a los viejitos o a las viejitas, a las que tienen ahí relegadas ahí en su casa. Emocionalmente, y se sienten, vamos a decir, aisladas de lo que viene siendo su familia, la sociedad, de su gente que las quiere. Y en el momento, preciso momento, en el que reciben lo que es una manipulación quiropráctica, decir, esto era lo que me hacía mucha falta. ¿No has visto la película? Apenas ayer fui a ver una película que se llama ¿Qué padre no tan padre? No la he visto. Te la recomiendo, okay. Es con Héctor Bonilla. Y precisamente él habla de un papá de casi 80 años que está metido en un asilo y se súper gruñón, se pelea con todo mundo. Bueno, el caso es que ya no lo quieren en el asilo, lo tienen que mandar con un hijo. No les quiero contar toda la película para no echarles a perder la ida al cine, pero habla precisamente de eso. Aquí el apapacho que se da el señor es brincando sin ropa, desnudo, a una alberca. Fíjate. Y sentir ese contacto en la piel, más aparte de otras experiencias que vivió en casa del hijo, lo hace así como que despertar y abrirse al amor, tanto para recibir como para dar. Pero es lo que tú dices, las personas de la tercera edad que están de alguna manera aisladas, ya, como dice el Héctor Bonilla en la película, ya no me siento que me necesitan, ¿no? ¿Sí? Las personas de la tercera edad se sienten que ya nadie las necesita, que ya son así como de más, como que estorbas. Entonces, si les regalan los hijos o los nietos a una persona que tengan de la tercera edad un masaje de este tipo, le va a hacer mucho bien, ¿no? Fíjate que hace muchos años tuve la experiencia de tener a un señor más o menos como de 80 años. Y este señor, la verdad, fue una experiencia muy bonita porque lo traían más o menos como cerca de 8 nietos. Yo cuando lo vi ahí a los 8 nietos ahí en la sala, y uno de ellos me dijo, le traigo a mi abuelito para que le dé una terapia de masaje. Eso es su regalo de cumpleaños. Ah, caray, ya dentro del masaje le empecé a preguntar al abuelito que me daba gusto de que le estuvieran trayendo a sus nietos, pero que cómo se había ganado el cariño de los nietos. Y él me platicó que él fue militar en los días de su juventud y confundió la milicia con la
con su casa y a sus hijos los traía, pero vienen éticamente bien subyugados. De tal manera que sus hijos pues se fueron de la casa muy rápido. ¿Por qué? Porque no alcanzaban a comprender tanto pisotón del papá que no los dejaban ni hacer absolutamente nada. Una hija se casó a los 16, otra a los 15, y el otro hijo a los 18, y una más un hijo quedaba soltero. Un día de Navidad llegaron los nietos y le dijeron, abuelito, abuelito, y los niños se quedaron así petrificados con la mirada que les echó el abuelo. Pero dice que en ese momento él reflexionó y dijo, bueno, ¿y por qué voy a maltratar a mis nietos? Dice que pasó una película, pero muy rápido en la vida de su vida, y de inmediato le dijo a los nietos, ¿saben qué? A partir de hoy quiero sentir el cariño físico de ustedes. Empezó a saludarlos, le dijo, ¿saben qué? Ustedes hijas, cuando vengan para acá conmigo, me van a dar un beso en la mejilla y yo les voy a dar otro. Y ustedes hijos, me van a dar un beso en la frente y yo les voy a corresponder con otro. Y quiero que me abracen. Dice, no se imagina lo que sentí, lo que nunca había sentido durante toda mi vida. Al paso de los años, de repente en una Navidad que llegó, ya los nietos llegaban así, pues con ellos así, a visitar al abuelo. Y de repente todo cambió en su casa. El abuelo era el consentido, los hijos le pagaban la terapia, no sé, la verdad creo que se lo llevaron a Estados Unidos, pero ya los hijos ya me lo traían al abuelo para poderle dar su terapia. Es algo muy hermoso cuando un abuelito o una abuelita recibe una terapia de masaje terapéutico. ¿Qué te parece para irnos a un corte? Te comprometo a que del Día de Reyes a una persona, hombre o mujer de la tercera edad, le obsequies un masaje. Ah, claro que sí. ¿Qué te parece? Nos vamos a ir a un corte. Ya nos van a quedar como 15 minutos de programa. En los próximos 15 minutos, alguna persona de la tercera edad, un hijo, una hija, un nieto que quiera regalarle un masaje quiropráctico con Daniel a su abuelito, su abuelita, su mamá, su papá, llámenos y ahorita mismo Daniel les va a dar un obsequio. Así que vamos a un corte y regresamos. Centro Biocel, siempre a la vanguardia, ofreciendo ahora a usted un tratamiento innovador para cualquier adicción. Nuestro tratamiento es 100% personalizado. Tenemos un grupo multidisciplinario con una experiencia en cada una de las áreas a tratar, psicológica, energética y médica. Intervenimos en las tres áreas necesarias para tener una alta efectividad mayor al 85% comparado con cualquier otro tratamiento conocido. Un tratamiento 100% natural, sin reemplazos de drogas y por si fuera poco, solo necesitamos 7 a 14 días. Retoma tu vida y libérate de las adicciones. De Valencia, muebles y accesorios. Te esperamos en Boulevard Ramírez Méndez 1020, esquina con Morelos, fraccionamiento Bahía. Contamos con sala de exhibición, gran variedad de comedores, salas. También encontrarás recámaras y accesorios para tu hogar. Mesas de centro, tapetes, jarrones, cuadros, espejos y mucho más. Haz tus apartados para esta Navidad. Muebles de Valencia, confort y estilo a tu vida. Termina tu preparatoria en un año. El Instituto Latinoamericano es tu mejor opción. 10 años de experiencia nos respaldan. Te ofrecemos el mejor ambiente académico. Maestros especializados por materia. Turnos matutino y vespertino. Los sábados contamos con primaria y secundaria abierta. Sistema Ceneval y cursos para ingreso a la universidad. Estamos ubicados en calle Séptima entre Blancarte y Alvarado. Teléfono 178-8325. Instituto Latinoamericano. Educación con calidad humana. Soy tigre, soy latino.
patrocinador oficial de su programa Entre el Sol y la Luna. Mañana lo que puedas comerte hoy. Te esperamos en Capelli Crepas Andeli, un lugar diferente con un menú variado y una atmósfera única en Ensenada. Avenida Rayón 178, esquina con calle Segunda en la Colonia Obrera, y Avenida Pedro Loyola 406. Además, contrátanos para tus fiestas y eventos. Capelli Crepas Andeli, tu lugar. Carnitas Hermanos Ramírez. Ven y disfruta nuestro exquisito sabor, estilo Guanajuato, con gran variedad en buche, tripa, costilla, cuerito y mucho más. ¡Añeñe! Calle Segunda y Riverol, frente a la Villa Mexicana, y en Calzada Cortés, Colonia Independencia. ¡Visítanos! Si tienes ganas de disfrutar mariscos frescos y selectos, La Vitamina es el lugar ideal. Visítanos, estamos en Ruiz y Calle Sexta para atenderte con gusto y ofrecerte lo mejor en tostadas especiales, tosti ceviche, cócteles, aguachiles y una gran variedad de ostras. La Vitamina, donde tus males son cosa del pasado. Patrocinador oficial de su programa Entre el Sol y la Luna. Amigos, ya estamos de regreso. Ya tenemos una llamada que ahorita vamos a recibir de una chica que quiere regalarle el masaje a su papá, lo cual me encanta. Y bueno, pues el doctor está espléndido, se siente como el rey mago del día de hoy. Y me dice que quiere obsequiar dos masajes más para cualquier persona del público que quiera llamar y quiera ir a hacérselo o se lo quiera regalar a papá, mamá, quien quiera. Bueno, ya ese es su asunto. Pero con mucho gusto llámenos 175-7808 para que, antes de que se acabe el programa, tenemos unos 10, 12 minutitos. Llamada, buenas tardes. Sí, buenas tardes, señorita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quería ver si me hacía el favor de ganarme la terapia para mi papá. Okay, mija, nada más te pido que le bajes un poquito a tu televisor para que no se vicie. ¿Cuál es tu nombre? Rita Vega. ¿Rita Vega? Sí. ¿Y tu papá? Jesús Santiago. Ajá. Íñiguez. ¿Santiago qué? Íñiguez. Ok, mira, ¿ya sabes dónde está localizado los consultorios del doctor? No sé. ¿Tú la dirección a donde puedes atender al señor? Mira, es Avenida Esmeralda, esquina Urano, local 206, Centro Comercial El Pariano. Este se encuentra ubicado donde se encuentra la funeraria El Ángel. Adelantito hay una tienda, del Oxxo. En la tienda del Oxxo, ese es el Centro Comercial El Pariano, en el local 206. Ok, ¿cuándo puedo llevarlo? Mira, ahí están los teléfonos apareciendo en pantalla. Tómalos, por favor, el celular y las citas del doctor Daniel. Y hablas con él y ya se ponen de acuerdo. Ok, muy bien, gracias. Gracias, Rita, bonita tarde y saludos a tu papi. Gracias. Bueno, pues vamos a ver si entran otras dos llamadas. Ok. Antes de que termine el programa. Y fíjate, yo creo que nadie, no quiero decir nadie, al menos no me ha tocado aquí en el programa, que alguna persona que dé algún tipo de terapia alternativa, holística, hable haciendo mención de las personas de la tercera edad, de los papás, de los abuelos. Y ahorita lo acabas de hacer tú y se me hace una maravilla. Fíjate que para mí, trabajar con los abuelitos o con las abuelitas, para mí es un dulce, la verdad es un caramelo trabajar con ellas, porque sienten el descanso, sienten
el relajamiento de estar todo el tiempo nada más sentado viendo la televisión. Se trabajan sus articulaciones, sus piernas, su espalda. Vamos por otra llamada. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? A tus órdenes. Ah, pues me interesa un masaje. Ok, ¿cuál es tu nombre? Víctor de la Cerda. ¿Víctor? De la Cerda. De la Serra. Ah, ok, Víctor. Bueno, mira, no te quiero pedir tu teléfono al aire, pero te voy a pedir que le marques a su celular al doctor Daniel para que haga cita con él y se pongan de acuerdo, ¿okay? Yo le voy a pasar tu nombre, gracias por la llamada y si es para ti el masaje, pues disfrútalo. Así es, ok, gracias, ¿eh? Ándale, bye. Ándale, bye. Ok, nos queda una llamada por recibir. Ya tenemos otro masaje. Sí. Te voy a dar el nombre. Okay. Y las personas que te hablen y se pongan de acuerdo contigo, ¿verdad? Creo que tenemos otra llamada al aire. Daniel, las personas, por ejemplo, que tienen algún problema de discos, de todo eso, que ya son de la tercera edad, ¿tú sabes cómo manejar la situación? Mira, ahí sí definitivamente, se trabaja con mucha suavidad. Yo no puedo saltarme, yo tengo un límite. Cuando ya entra traumatología, ahí yo no puedo hacer absolutamente nada. Ni los tratas tampoco. Ni los trato tampoco, tener, sí. O sea, para que las personas sepan, ¿no? Exactamente. Hay personas que, por ejemplo, me dicen, viene con una fractura. Atiende, nomás que estírale. No puedo hacer absolutamente nada. No, capaz que lo dejas paralítico y luego te andan cobrando a la persona como nueva. O sea, yo conozco realmente mis límites. Sí, sí. Conozco mis límites y esto me ayuda a que mi paciente tenga la confianza de poder saber que se le está atendiendo profesionalmente. Claro. Otra llamada, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Martín. Martín, ¿tú, es para ti el masaje? No, es para mi papá. Para tu papá, ok. Dame tu nombre, Martín. Martín. Digo, tu apellido. Martín Torres. El mío. Perdón. Martín Torres, ¿verdad? Torres. Sí. Martín, nada más hazme el favor de hablarle a los teléfonos que van a aparecer en pantalla a Daniel para que se pongan de acuerdo y lleves a tu papá a recibir este masaje. Ok, gracias. Gracias, Martín. Bueno, ya tenemos las cortesías por el día de hoy, son suficientes, y bueno, lo que hablábamos, las personas que tengan ya problemas mayores, ya no te puedes meter tú a involucrarte cuando tienen fracturas. Definitivo. O tienen, ¿verdad? Okay. Sí, así sean muy, muy mis amigos, no puedo atenderlos, me ha tocado en algunas ocasiones la oportunidad de que una persona muy cercana, me dice, oye, ¿me puedes atender más? Estira la pierna. No. Sácate una radiografía y ahí vemos. Y nos encontramos que existe una fisura, existe una fractura y que puedo yo lastimar mucho más de lo que viene la persona. No me gusta comprometerme en medio de cosas. Tampoco no le cobro la revisión de su radiografía. Cosa que muchos, vamos a decir, personas, muchos traumatólogos, por revisar la radiografía, tienen un costo. Yo no les cobro. ¿Por qué? Porque pues, prefiero mejor que solo ahorren y se lo paguen al traumatólogo de una manera especial. Hay que decirlo y reconocerlo. Realmente el trabajo que haces, el tiempo que le pones, la energía, todo eso, tu conocimiento, para el costo que tiene, pues es bastante económico. Y no estás como buscando a ver qué más saco, qué más hago, sino que eres una persona bien consciente, muy profesional, que sabe lo que hace. Y digo, pues ya tienes muchísimos años en esto, ¿no? No, pues sí, tratamos de que nuestro paciente, con el fin que llega, pues salga con eso, ¿no? Con los resultados. Claro. Hay pacientes que, por ejemplo, únicamente llegan con un dolor de hombro, como la señora que me hablaba, una bursitis humeral. Yo siempre le ofrezco algo completo, ¿sabe qué? Se le puede tratar todo el cuerpo, no nada más el hombro. Entonces, no, pues adelante. Entonces, oiga, sí me hace falta en todo, ¿no? Muchas gracias. Y de ahí, pues ya empieza la cadenita ya, que me recomienda con una persona, con otra persona. Yo creo que el dar, pues es también recibir, ¿verdad? Es una ley que no se puede evitar. Y son satisfacciones, independientemente de que, pues, todo en la vida tiene un precio, porque así es, pero hay satisfacciones que no tienen precio, ¿verdad? Así es, claro. Daniel, tu Facebook, la dirección de dónde te pueden localizar. Mira, es en el Centro Comercial El Parián, local 206, es en Avenida Esmeralda, esquina Urano,
local 206, en el fraccionamiento Valle Dorado. Los teléfonos del consultorio es 177-2269. Hay otro teléfono que no aparece en pantalla, que es el de mi esposa, el 646-171-7682. Y el otro teléfono es, que es el 646-151-7177. En esos tres teléfonos nos puede hablar con toda confianza y estamos dispuestos para servirle. Y esperemos, ¿verdad?, que el propósito por el cual vayan, pues se les pueda atender y salgan satisfechos, que es nuestro mejor deseo para nuestros pacientes. Yo sé que algunas ocasiones pues la persona sale un poquito adolorida, pero a los 3-4 días el dolor desaparece. Muchas veces en la manipulación del músculo llega a tener un poquito de dolor, pero porque la persona viene adolorida. Pero sí, definitivamente uno puede llegar a darle un poquito de ayuda para quitarle ese dolor. Contamos con un servicio de escaneo pues a través de computación, un servicio también una consulta a través computarizada y a través de lo que es el iris y a través de lo que es el lóbulo de la oreja, que es la iridología. Tratamos de darles un buen servicio, una plena satisfacción, para que toda la gente que nos tenga la oportunidad de poderles atender, podamos nosotros darles pues la oportunidad de que puedan tener una relajación en su cuerpo. Los problemas jamás se los vamos a quitar, pero por lo menos se los vamos a hacer más ligeros. Así es. Pues Danielito, otra vez agradeciéndote que estés prácticamente en el principio de este año, que te deseo a ti y a tu familia que sea un año excelente. Gracias por haber venido al programa. No, sí, me encanta tenerte aquí en el programa. Y amigos, pues nada más desearles que disfruten, si hoy se reúnen con sus familias, amigos, y comen rosca o no comen rosca, no importa. Que estén con salud, que estén con bien, que disfruten. Sí tengo que exhortar a las personas que, bueno, pues hay rumores que si Ensenada, que si la carretera, que si se cierra, que si disturbios, no los ha habido como los ha pasado en otros lugares de la República, pero yo creo que pues no debemos entrar en ese rollo de pánico ni de participar en situaciones que perjudican más a nuestra sociedad. Todo eso trae una inestabilidad, ya de por sí la tenemos, y yo creo que no debemos de involucrarnos o de participar en cuestiones que alteren el orden o cometer actos vandálicos, porque de todas formas yo creo que esa no es la solución para hacernos oír y para pues levantarnos en una queja por toda esta situación tan injusta que estamos pasando todos y que a todos nos perjudica. Yo creo que siempre va a haber otras formas que yo apoyo y que yo aplaudo, pero de verdad traten de no involucrarse, mejor de mantenerse en su casa, con amigos, con familia, y pues dejar que siga fluyendo toda esta energía de inestabilidad y de incertidumbre y de cosas así como que bien negativas, y no involucrarnos. Que tengan bonito fin de semana. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes con un programa igual de especial que el día de hoy. Y pues disfruten el fin de semana. Que Dios los bendiga. Gracias, Danielito. En la frontera más transitada del mundo. Bienvenidos a Tijuana. Tijuana, ciudad fronteriza justo donde inicia la patria. XHENB, Canal 29, en el 173 de Cable Más. Una estación orgullosamente baja californiana. ¿Seguirán los bloqueos a la caseta de cuota de San Miguel como medida de presión por el gasolinazo registrado en todo el país? Dan a conocer grupos ciudadanos. Que se va a hacer el día domingo 8 de enero de este año, en las instalaciones de la caseta de San Miguel. Vamos a tomar la caseta
vamos a manifestar nuestras inconformidades con todo lo que está pasando, ya sea el agua, el gasolinazo, todo tiene un lugar aquí con nosotros. Todo es pacífico, no estamos ni en ningún partido político ni ningún color, somos solo gente civil, gente que quiere que pues esto mejore y que nos queremos hacer escuchar y hacer notar. También convoco para que todo aquel que asista, que nos dé su apoyo, si ven en algún momento que alguien se está